¡Hey! ¿Qué pasa, chao? Les hago un nuevo video tutorial en donde les voy a enseñar qué es el Lucky Puncher, el Happy Mod, sus ventajas y sus desventajas para poder hackear juegos y tener gemas, dinero, comida infinitas. Así que el día de hoy no hay intro, así que empezamos. Bueno, así que nada, el día de hoy pues yo traigo por acá, tengo un emulador que están viendo por acá detrás de esta pantalla, es un emulador de Android. Este emulador de Android es BlueStack, el que yo estoy usando recientemente. También utilizo otro que también es bastante bueno, que es Memu. Este es un emulador bastante bueno que también lo uso en su mayoría. Pero de momento, el día de hoy vamos a hacerlo con BlueStack. Esto lo que les voy a enseñar lo pueden hacer en su teléfono móvil, en alguna tableta o en cualquier lugar, o incluso en estos emuladores de Android. Así que comenzamos. Primeramente pues debemos de descargar o tener instalados en nuestro ordenador, en nuestro celular en este caso, ya que aquí pues tengo mi ordenador, Lucky Puncher, que es un icono de una carita feliz, y Happy Mod, que en este caso pues ya la nueva actualización trae un icono de un rayo. Si ustedes se dan cuenta, pues acá arriba, acá arriba dice Happy Mod y hay una carita verde, y de este lado por acá está el Lucky Puncher con la carita amarilla. Así que vamos a ver qué funciones traen, y de momento vamos a ver sus ventajas. Pues ustedes lo instalan. Acá abajo en la descripción voy a dejar los links para que ustedes puedan descargar estas aplicaciones. Y antes de descargarlo, vean al final, vean todo el video completo, ya que al final les doy las advertencias y las recomendaciones de por qué no usarlo. Es hermoso esa aplicación, son divinas, porque puedes obtener todo lo que quieras, pero también tiene sus desventajas, así que véanlo hasta el final. Y continuamos por acá. Por acá, si se dan cuenta, esta es una de las desventajas. Esta atención que marca la aplicación directamente no es una coincidencia. Se los voy a mostrar. Si ustedes se dan cuenta, de momento pues voy a apagar mi cámara un momento para que ustedes pues puedan ver ahí el mensaje que esta aplicación marca, muestra cada vez que nosotros entramos. Si ustedes se dan cuenta, dice Google a menudo define a Lucky Puncher como virus, pero por supuesto no lo es. Esto te lo dice la propia aplicación. Para eliminar ese mensaje recordatorio, ejecute Google Play, acceda a los ajustes de esta y deshabilite la opción Play Protect. Muchas páginas y sitios web ofrecen versiones falsas o adulteradas de Lucky Puncher. Por tal motivo, le rogamos que compartan sus videos de YouTube o en su blog el enlace de descarga de Lucky Puncher original desde nuestra página web. Enlace oficial de descargas. Ahí está el enlace. Desea abrir el diálogo Play Protect. Tarara, tarara. Y acá pues yo le voy a dar que no lo quiero ver. Le voy a dar cancelar. Eso me lo va a pedir cada vez que yo... Eso me lo va a pedir cada vez que yo ingrese a esta aplicación. Si ustedes se dan cuenta, el mismo programa dice que Google lo detecta como virus. Y al final del video les digo por qué. Venga. Así que nada, comenzamos. Para poder utilizar esta aplicación, pues necesitamos algunos juegos que esta aplicación pues pueda utilizar. De momento yo no tengo ningún juego que se pueda hackear como tal. Así que voy a descargar alguno. Cabe recalcar que el Lucky Puncher, lo que yo he notado mientras lo he usado por tantos años, es que media vez ustedes vayan a comprar gemas, a comprar diamantes, dinero, comida o lo que ustedes quieran, al momento de darle comprar, les tiene que aparecer abajo un icono de Google, de Google Play, para agregar una tarjeta de crédito o de débito. Les voy a enseñar cómo. Voy a ingresar a Google Play y vamos a descargar un juego muy conocido como
Vamos a poner Racing. Creo que me va a aparecer este Beach Buggy Racing. Vamos a instalar este. Y vamos a instalar otro aprovechando el viaje. Vamos a esperar que se descargue ese y el High Team Racing, que es uno de mis favoritos. Así que vamos a esperar por acá que descarguen estos juegos. Venga, hay que esperar que descarguen estos juegos. Mientras tanto, pues vamos a esperar a ver que descarguen. Las ventajas de esto es de que trae muchas funciones. Vamos a verlo por acá con alguna otra aplicación, solo para mostrarle qué opciones tiene. Por ejemplo, trae la información de la aplicación. Esto lo trae muy detalladamente, dado que dice el nombre del paquete. El nombre del paquete directamente como su código fuente, no como lo podemos ver, así como acá dice Minecraft, pero abajo. Venga, tío, ¿qué estás haciendo? Ahí está, listo. Acá dice Minecraft, pero acá dice com.com Minecraft Update, el Pocket Edition. Acá la ruta de donde se encuentra, la ruta de la aplicación, los datos de aplicación ubicados en la versión, el número de ID, el ID de usuario, la fecha de instalación, cuando lo instalé, el tamaño de la APK, los datos que yo tengo en caché, la información adicional. Tengo por acá una verificación de licencia y aplicaciones de usuario. Esto que se ve en verde es para poder hackear esos puntos exactamente. Por acá tenemos los permisos que yo le estoy dando de mi teléfono a esa aplicación. Acá te dice qué es cada permiso. Te dice qué es cada permiso, te enseña. Vamos a quitar esto. Te enseña qué es eso. Qué es cada punto. Te lo va detallando claramente. Voy a regresar por acá. Aquí en menú de parchers, crear crear, venga, voy a leer, no me lo sé de memoria. Crear archivo APK modificado. Ustedes le dan clic, aquí dice crear APK con multiparchado. Esto lo que quiere decir es que aquí con esta opción ustedes van a pueden seleccionar todas estas que están acá abajo. Este pues me ha funcionado bastante, ya que lo he hecho con la verificación de licencia y la emulación de INAP y LVL. Y pues bueno, el APK sin verificación de licencia es por ejemplo sí, como les comentaba, la verificación de licencia es cuando tenemos un juego que necesita ser verificado, como lo es GTA 3, GTA Vice City, GTA Liberty City Stories y cualquier aplicación que debe ser comprada y la podemos conseguir hackeada en cualquier parte. Esta debe ser verificada como auténtica, es por ello que está esta de APK sin verificación. La podemos autenticar como que si estuviéramos activando Windows, como si estuviéramos activando Office, con el muy conocido KMS Auto o con cualquier otro crack para activar los servicios. El APK sin anuncios de Google, como su nombre lo dice, efectivamente es para bloquear, eliminar todos aquellos anuncios que para nosotros son tediosos, son lo peor que nos puede pasar mientras estamos jugando y que podemos, pues que nos interrumpen, que cada vez que perdemos, que cada vez que se nos reinicia, que cada vez que pasamos un nivel nos aparece el icono de descarga esta app, de los muy conocidos like, los kawaii, los TikTok y muchos anuncios, pues con eso lo podemos bloquear. Y el día de hoy nos centraremos muy puntual en la número 4. En la número 4 nos centraremos el día de hoy. Venga, vamos a chiquitar esto. Listo. Hoy nos centraremos en la número 4 directamente, que es el APK recompilado para la emulación in-app y LVL. Eso es lo que quiere decir, es compras en línea, compras con tarjeta de crédito, como botar esas, son como que las key,
Si se dan cuenta, pues acá el icono tiene una llavecita. El icono acá tiene una llavecita, acá tiene otra llavecita, que son unas key, unas llaves de acceso, unas credenciales que nos van a permitir comprar en línea, comprar. Y por acá el APK con permisos y actividades modificados. Esto es, por ejemplo, si no queremos que una aplicación que se puede usar, que se puede jugar de manera local y también de manera por internet, por wifi, de manera online, pues les podemos quitar estos permisos por si tenemos aquella duda de que nos vayan, por ejemplo, cuando hay una aplicación que la estamos usando con wifi, pero después queremos jugarla, pero esta aplicación ya no nos funciona, porque obtuvo por usar wifi. Hay muchas aplicaciones que han surgido con este problema. Entonces acá en APK con permisos y actividades modificados le podemos dar clic, por ejemplo, y aquí antes cabe recalcar que tenemos que tener mucho cuidado al momento de editar estos permisos, ya que por ejemplo yo estoy acá viendo Minecraft, pues tiene un servidor, yo puedo jugar con mis amigos en línea, online, pero si yo le quito este permiso de internet, se lo bloqueo directamente, no voy a tener esa posibilidad de poder jugar en internet. Si por ejemplo yo le quito esa de cuentas, si se permite que la aplicación tenga una lista de cuentas reconocidas por la tablet, por ejemplo mi Gmail, mi Outlook, si tengo, pues ya no lo va a reconocer. Si en algún dado caso por acá hay de sitios web, también hay de wifi, lo que les comentaba, y muchos otros permisos que esta aplicación ofrece. Entonces hay que tener mucho cuidado con cambiar este tipo de situaciones directamente. El volver a firmar el APK con la clave de prueba, pues es devolverlo a la versión demo. En esta pues no nos centraremos mucho, ya que pues no es muy útil, la verdad. Las únicas dos que yo, o las tres que yo recomiendo más a fondo, es la verificación de licencia, los anuncios de Google y la recompilación para la emulación INAP y LVL. Así que sin más, vamos a ello. Si se dan cuenta, pues por acá ya tengo Baby Rising instalado. Pues vamos a entrar primero con High Clean Rising, a ver qué sale. Le voy a dar acá siguiente, ok. Cerremos este panel de control. Vamos a cerrar el panel de control. Venga, vamos a hacer un cambio. Pues ya hicimos acá el cambio de cámara. Si ustedes se dan cuenta, por acá pues no tengo nada de diamantes. Si yo vengo y voy hacia el taller y le doy comprar, me va a decir, para empezar, añade un método de pago, tu tarjeta de crédito, y va a salir mi correo, tarará, tarará. Especialmente este mensaje, esta ventana emergente nos debe de salir. Si se dan cuenta, por acá abajo ya me salió un anuncio. Un anuncio de disfruta ya tus series Visa Bam, tarará. Para quitar estos anuncios fue la opción que yo les hacía mención en el menú de parches. Así que muy importante, en el juego que ustedes quieran hackear, quieran vulnerarlo, debe salir esto. Para empezar, añade un método de pago. Fundamental y muy obvio. Hasta el momento es el primer paso o lo más importante que yo he encontrado. Cabe recalcar que esto funciona solo en juegos que son de manera local. Dado que si venimos y queremos hackear, por ejemplo, el juego de Dragon City de Facebook. Este juego, en lo personal, yo tengo mi cuenta asociada a Facebook. Entonces, al momento de que yo ingreso a la aplicación, esta aplicación va hacia los servidores de Facebook a traer todos mis datos. Y al no encontrar que yo tenga compras en el servidor, me las va a rechazar. Es en este caso, si yo quiero hackear esta aplicación como tal, no me va a dejar, dado que está en un servidor y todos los datos los va a traer a ese servidor. La aplicación me va a dejar de responder, me va a decir, esta aplicación ha tardado mucho en responder o se ha cerrado inesperadamente y ya no me va a funcionar.
Me va a tocar que instalarla desde cero, desinstalarla y volverla a instalar desde la Play Store. Así que si se dan cuenta, pues nada, no me deja pues comprar, me pide método de pago. En este caso, venimos por acá a la aplicación, a Lucky Parcher, ubicamos el juego, vamos hacia menú de parches. De momento aquí en herramientas son otras herramientas que podemos observar, como por ejemplo la clonación de esta aplicación. Es tener dos aplicaciones en el mismo dispositivo móvil, eliminar las compras guardadas, seleccionadas, que son pues las compras que vamos a realizar más adelante, respaldar la aplicación. Por ejemplo, le dan respaldar aplicación, respaldar, por favor, espere. En el momento que a esto, muy recomendable hacerlo, ya que esto es un backup de sus aplicaciones. Si ustedes están, Lucky Parcher funciona sin internet, es una aplicación de manera local. Si ustedes quieren hacer esto y van de viaje y no tienen wifi para descargar otra vez Hill Climb Racing, en este caso pueden hacer un respaldo por si no les llegara a funcionar o ustedes le metieron muchos parches porque estaban probando a ver qué salía y no les funcionó nada. Pueden venir a respaldos y en respaldos ya va a estar la aplicación como backup. Esta aplicación ya es una copia auténtica de la que tenemos instalada. Así que nada, vamos a darle en menú de parches, crear APK. Acá nos vamos a ir a APK recompilación para la emulación INAP. Y aquí le damos recompilar aplicación. Creo que no se ve. Listo. Creo que no se va a ver tampoco. Venga, véanlo ahí. Ahí ya ven. Pues de momento, pues lo recomendable o lo que yo les digo, estas casillas que trae marcadas por defecto, déjenlas así, no lo toquen. Ya que si lo tocan, pues hay aplicaciones que no lo soporta o va a tirar el error o cualquier otra situación y es mejor no tocarlo. Así que le vamos a dar recompilar aplicación. Le vamos a dar aceptar. A veces nos va a pedir suplementarios, pero no hay ningún problema, le damos listo. Son archivos como drivers, por así decirlo, de la propia aplicación. Listo, aceptar. Acá ya estamos haciendo el proceso directamente de la recompilación de los datos para que esta pues pueda ser hackeada. Así que vamos a esperar un momento. Creo que de Lucky Parcher ya no hay nada más que decir. Únicamente acá tenemos interruptores que nos sirven como más herramientas sobre la aplicación, como el tema de preferencias, de temas y cualquier otro. Como también podemos ahí en interruptores colocar las aplicaciones del sistema directamente, las cuales podemos hackear, como lo es la Play Store. Pues no lo recomiendo. Creo que la Play Store, por trabajar en un tema de ir a los servidores de Google a traer la información de nuestra cuenta de Gmail, pues a veces deja de funcionar y no sale bien. La tenemos que descargar la Play Store nuevamente de algún navegador, desinstalarla y no es recomendable. Así que es mejor buscar la Play Store hackeada directamente ya como un APK, como un archivo ya comprimido y no hackear tu Play Store que tienes en tu teléfono Android. Así que nada, chicos, gracias por llegar hasta aquí este video. No estamos terminando, pero ya va bastante tiempo. Gracias por ver este video. No olviden dejarme su me gusta si les está gustando esta enseñanza, ¿vale? Si se dan cuenta, pues acá dice que el parcheado de patrón número 1 ha sido correcto, el 2 correcto, el 3 y el 5 correcto. El 3 y el 4 han fallado. Pues no hay que preocuparse, dado que los que nos interesan exactamente han estado correctos. En este caso, no le vamos a dar aceptar. Para mí lo más conveniente es ir a archivo, desinstalar e instalar. Si se dan cuenta, pues tenemos que instalar únicamente. Pero para mí mejor desinstalar e instalar. También tenemos una recompilación, un eliminar archivo, compartir esta aplicación. Cabe recalcar que las aplicaciones hackeadas únicamente sirven en el teléfono donde se hackearon, donde se hizo el proceso de vulnerabilidad, de poder tener este acceso. ¿Cómo les dije? Este
este beneficio, este beneficio como tal, solo en ese dispositivo. Así que le vamos a dar desinstalar. Venga, desinstalar e instalar. Muy importante, acá en esta casilla dice respaldar datos y caché para la instalación. En este caso, esta casilla la vamos a desmarcar, dado que los datos que tenemos en la aplicación anterior se los van a pasar a esta aplicación. Y como esta, como la aplicación anterior no estaba parchada, no estaba hackeada, no nos va a funcionar. Entonces, muy recomendable, muy importante, muy crítico, desmarcar esta casilla. Le damos a aceptar y comienza la instalación. Bueno, primero desinstalamos. Desinstalar e instalar. Venga, ahora sí, el momento de la verdad, hermano. Venga, le vamos a dar a abrir a la aplicación. Venga, abrir. Siguiente, siguiente, esto no me interesa. Si usted, ahí está, listo. Venga, creo que no hay sonido. Venga, quiero sonido. Ah, mola mucho ese sonido. Venga, y ahora viene lo más importante, damas y caballeros. Le voy a bajar un poquito, creo que no me van a escuchar. Listo. Ahora sí, lo más importante de todo esto. Vamos a taller. Estando en taller, lo recomendable es poder buscar las compras más altas, más grandes, con mayor dinero, como que valgan más dólares. Por ejemplo, esta de 80.000. Y nos va a abrir esta pestaña. Quiero que vean, le voy a dar cancelar. Quiero que vean que no tengo nada de monedas, nada de diamantes. Y ahora sí, le vamos a dar. ¿Esto cuánto vale? Vale 0.6 dólares. Acá dice hackear compras in-app. Si se dan cuenta, fue lo que hackeamos, lo que vulneramos, lo que parchamos. Si le dan en guardar compra, al momento de dar clic sobre el precio de esas 80.000 monedas, automáticamente se va a comprar y ya no va a aparecer este cuadro. Lo voy a desmarcar para que lo puedan validar. Le doy a aceptar. Y ya tengo, ha recibido 80 millones de monedas y se ha eliminado la publicidad. O sea, chicos, me mola mucho. Muy bien, ahorita si vuelvo a comprar, me va a decir el mismo cuadro de diálogo. Si yo vengo y le doy guardar compras y le doy aceptar, después voy a poderle dar clic, 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 clic. Ah, no me dejó, espérenme. Espérenme que... creo que hay un fallo. Listo, guardar compras. Ah, es autorrepetir, perdonen. Es en autorrepetir compras en la configuración actual. Autorrepetir compras, repito, autorrepetir compras. Ahorita sí. Véanlo. Ya no me sale el cuadro de diálogo. Mírenlo, mírenlo. Vean, ya llevo 560 millones. Ahora lo vamos a hacer con los diamantes. Los diamantes, el lote más grande es de 50.000. Autorrepetir, aceptar. Ya tengo 50.000 diamantes. Ay, de paso, de ganancia, me llevo la moto. Venga, la moto, quiero la moto. La moto me ha gustado mucho. Venga, ya tengo la moto. Ah, ese carro también está bueno. Lo vamos a comprar. Y podemos ir hacia el auto más costoso, el de 1 millón. Venga, ya lo tenemos. Y aquí nada, no más que mejorarlo todo. Esto ya está al máximo. Venga, y nada, que nomás ahí no me está bajando mucho, mucho el dinero. Y si sigo teniendo, bueno, y vean,
Vea, me vamos a comprar más nitro. Sin miedo al éxito. Vean eso, ver anuncio o no, gracias. Taller, y así es como podemos. Hemos hackeado el primer juego. Venga, vamos con el segundo. Cerramos acá, vamos a ir a BB Rising. Vamos a cerrar este cuadro de diálogo que me dice por acá. Ok, cerrar. Ah, este es otro de mis favoritos, venga. Hawaiano. Start. Jugar. Ah, aquí tengo que pasar el tutorial primero. Touch, porque no puedo. Venga, vamos a darle play. Creo que con este acelero. Ah, no, es con este. Ay, ¿con cuál me muevo? Esperen, primero voy a configurar. Ah, no, ya pasamos. Tengo que configurar los controles todavía. Editar opciones avanzadas. Vamos a colocar esto por acá. Esto lo vamos a poner acá. Este que se queda ahí. Este que se queda acá como el de arriba. Ah, no, este el de oficial de outdoor. Este que hacia arriba. Ahora venga, aquí dice. Ah, lo restablecí, perdónenme. Fue error técnico mío. Ahora sí, estamos listos. Solo un momento más. Venga. Abajo. Guardar. Que ya está. Venga, que creo que ahora sí nos vamos. No manches. Oh, estoy jugando con el mouse. Me está costando. Perdónenme. Pero es muy difícil así. ¿Qué estás haciendo? Oh, rayos. Me hubiera puesto. Gira, oh, álale, lo rebasé todavía y voy perdiendo. Ah, listo, solo se tenía que pegar. Venga, tenemos una falla técnica con la cámara. Vamos, tenemos por acá un superpoder. Creo que va a ser muy difícil hacerlo de esta forma. No manches, tenemos que ganar. Tuve una falla técnica con la primera cámara, con la cámara principal, ¿no? Siempre los superpoderes los uso. Ah, no manches, ya perdí. No, todavía podemos alcanzar la victoria. Ah, esperemos que sí. Ah, es que es muy difícil con darle al mouse. Me hubiera escogido mejor.
Bueno, la práctica es el maestro, ¿no? Se burla de mí. Qué triste. Venga, vamos a ir a configuraciones porque qué pedo. Como ajustes, controles, lo quiero como touch. No, no lo quiero touch, quiero este. Listo. Venga, chicos, entonces miremos por acá, pues no tengo fichas. Si intento comprar fichas, pues me tire nuevamente añadir método de pago. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Cerramos esto. Ah, creo que, bueno, sí, les tenía que enseñar que no dejaba. Vamos a ir a menú de parches. Este es bastante rápido. Perdone la demora del video, pero no, este video no lleva edición. Está haciendo de corrido. No lleva. No lleva edición, no está editado, está corriendo, está grabando de una vez. Así que, venga, su me gusta. Mientras voy a componer mi primera cámara en lo que se compila esto. Vean, vean esa estatua. Qué buena, ¿no? Creo que ahí ya va a jalar. Que esta cámara como que le hace falta algo. Le hace falta amor. Listo, ya estamos. Esta también. Número 1, número 2 y número 5. Nuevamente correctos. El número 3 y el número 4 ha fallado, pero nada, no importa. No nos interesa. Desinstalar e instalar. Respaldar datos. No. Aceptar. Desinstalamos la aplicación principal. Instalamos. Y disfrutamos. Abrimos. Hoy sí la voy a poner así en. Como que si fuera. Con giroscopio. Es más fácil con giroscopio. Que con el mouse. Espero ganar en primer lugar. Jugar. Y sí, aprovechando antes voy a colocar, bueno, espérense, voy a colocar touch y vamos a poner juegos, editor, aguantenla, inclinación, arriba, derecha, abajo. Vamos a colocar acá. Tengo que tocar un punto por acá. Tengo que tocar otro punto por acá. Tengo que tocar un punto por acá. Y tengo que tocar un punto por acá. Ahora, este va a ser para acelerar. No, este va a ser para acelerar. Este va a ser para frenar. Este va a ser para mi superpoder. Y este va a ser para este. Guardamos, cerramos, miramos. Veamos si funciona. Debería funcionar. Pero, ¿qué ha pasado? Ah, podía salir. Para no pasar todo eso. Pero venga, cambiemos los ajustes. No quiero touch, quiero sensibilidad. ¿Con qué razón pasó eso? Video editor avanzado. Pues estamos bien. Pues ahora nada, venga, vamos a darle. Jugar. Bueno, compremos de una vez. Rápido a lo que venimos. No me acordaba que podía saltar el evento. Pero me divertí. La mejor opción, 200.000 fichas. Venga, viene auto repetir. Vean esto, cómo sube, vean 200.000.
clicazo, clicazo, clicazo. Vean, vean cómo compro y cómo sube, cómo sube. Ah, no se logra ver, espérense. Creo que no lo han visto. No han visto cómo está subiendo. Voy a quitar esto, listo. Venga, vean ahora en este compra. Vean cómo sube, sube por acá mis monedas. Ya llevo 4 millones. Y si le sigo dando, le sigo dando. Pues esto sigue comprando, sigo gastando 0.62 dólares. Y nada, llevo 10 millones, 11 millones, hasta llegar a los 20 millones. 20 millones. 20 millones, 20 millones. Casi, casi llegamos, casi llegamos. 20 millones de fichas. Vamos a comprar diamantes, diamantes moraditos. 1000 diamantes a la orden. Vean, tengo únicamente 10. 1000 diamantes, 1000 diamantes, 3000, 4000, 5000. 20.000, llegamos solo a 20.000 para no hacerlo largo. Ahí se fue el 21. 30.000 diamantes, familia. 30.000 diamantes. Venga, qué hermoso tener tantos diamantes y tantas fichas en cuestión de segundos. Bueno, véanlo. Véanlo, admírenlo, aprécienlo. Y veamos qué tenemos en regalo. Tenemos Aste Premium. Juega como un profesional. Si se dan cuenta, pues acá tengo 8 tickets. Si le doy comprar, tengo tickets infinitos. Sin anuncios. Y excelente. Si vamos a la carrera, voy a autos. No, comprar autos. Quiero comprar un auto. Puedo escoger el auto. Bueno, compremos todos los autos. ¿Tenemos dinero para morir? Seleccionemos ese. No, el que más me gusta de acá es este. El mejor. Autos. Este es el mejor para mí. Es el mejor. Bastante, bastante peculiar. O sea. Vean, vean, chicos, qué lindo. Nivel 1000. Hermoso, simplemente hermoso. Colores. Aquí no puedo obtener el color oro. Tengo que desbloquearlo. Pero vamos a colocarle ese. No, ese no era este. Este en color blanco y lo quiero negro. Vean ese auto. Vean ese auto. Solo vean nomás. Ay, y tenía que haber guardado. Era en negro. Era este. Y era en blanco. Ahora sí, seleccionar. Regresamos. Ay, es un diamante a medir. Qué pobreza. Vamos a seleccionar serie. Bueno, ok, me lo regresan a uno menor, pero está al máximo. A jugar. Continuar. ¡Ah, ahora sí, tengo giroscopio! ¡No! Ah, es que acelera solo. No me acordaba que aceleraba solo. Tengo mal configurado. ¿Dónde está Z? Tengo Z muy junto de mis controles. Necesito. Venga, pero ¿qué ha pasado? Se me ha cerrado la aplicación.
Ah, ya sé por qué es. Ya vi. Errores técnicos de emulador, chicos. Errores técnicos de emulador. Venga, no haremos más largo este video a lo que venimos. Y ahora el Happy Mod, pues es una aplicación, es una aplicación como Play Store directamente. Ahora sí, ya podemos agrandar esto. Ya podemos agrandar esto. Sí, Happy Mod, pues es una aplicación como la Play Store que nos permite pues descargar aplicaciones ya hackeadas, ya vulneradas, sin necesidad de nosotros meterle mano. Vamos a buscar Titan. Titan, Tap Titan, este es uno muy bueno. Vamos a colocar el número uno. El número uno. Y por acá le podemos dar descargar el Happy Mod. Les vamos a descargar el primero instalando. Bueno, chicos, venga, dejen su me gusta, suscríbanse a mi canal y ayúdenme por a cumplir mi meta. Venga, venga, está por acá, por acá. Veo este bajo, este más arriba, más a la derecha, acá. Por cumplir mi meta, los 100.000, vamos por los 100.000. En lo que se instala, vamos a instalar el Tab 2. Descargar. Ver anuncios para obtener una descarga más gratis. Miramos anuncios, ¿qué dice el público? Miremos anuncios. Miremos anuncios. Miremos anuncios. Venga familia, suscríbanse al Mando Bolsillo TV. Venga, errores técnicos nuevamente de cámara, tomen captura, tomen captura. Nuevamente errores técnicos de cámara, de la cámara como tal, pues. Esta cámara. Dame tiempo para demostrarte que eres importante de mi vida. Si amanece y no estás a mi lado, los días de sol ya son nublados, vivo cada instante en mi recuerdo. Venga, ya terminó el anuncio. Vamos a darle cerrar X. ¿Dónde está la X para cerrar ese anuncio? X, no lo quiero ver. Ahí está. Ahora sí, a descargar el juego, el game. Miren, tenemos Magic Tiles 3, el juego de piano. No, espérense, aguántenla. Voy a ver si mi cámara principal ya volvió a funcionar. Esta cámara, pues ha tenido un gran problema de conexión, un gran problema de. No sé qué es. No sé si es su puerto, su conexión, su USB o qué webcam. Ya funcionó nuevamente. ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Listo. Adiós, camarita. Adiós, camarita de este lado. Telerú. Telerú, ¿qué dicen? Ah, me confundí. Es este. Listo. Ya estamos acá. Veamos cómo va mis Dowlands. Esta ya casi va, lleva 72. Ah. Esperemos, así que nada, pues déjenme abajo en sus comentarios, ah, no es esta, déjenme abajo en sus comentarios qué opinan de este video, si tienen algunos otros métodos para usar Lucky Patcher o el Happy Mod directamente, todos aprendemos de todos, así que si ustedes lo han utilizado, qué ventajas le ven, qué desventajas tiene esta aplicación. Vamos a esperar que instale y vamos a ver que esta ya viene hackeada. Venga, vamos a esperar un momento para que estas se instalen y nada que funcionen. Venga, aplicación instalada. Vamos a ver si ya instaló la otra, la segunda. Creo que todavía falta. Todavía falta.
Solo permítanme, chicos, estoy por acá ubicando algo que les quiero mostrar. Creo que no sé si lo tenga por acá todavía. Bueno, de primer lugar, pues busquemos el primero. Con el primero nos quedamos, con Tap Titans. Lo vamos a usar. Venga, por acá pues aceptamos las políticas de privacidad. Recomendable, no hacer lo que dice. Lean las políticas, lean a qué se están metiendo, a qué le están dando a aceptar. Pues mi nombre va a ser... Obvio, obvio. Ah, ya no tengo espacio. Vamos a ponerlo junto. Vamos a ponerlo todo junto. Listo. También tuve el 7B en la casa. Listo, vamos a colocarlo todo junto para que sea más ético. Utilizar este nombre. Venga, la vamos a subir un cachín de volumen. Bueno, vamos a dar tap 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 tap. Pues es muy lento, es muy lento. O sea, vamos a contar cuántos les tengo que dar a cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 toques. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No me aparece todavía. Vamos a llegar al número 10. Aún no me aparece los datos de mi personaje. Espérense. Creo que en el nivel 10. Listo, ahí está. Ya apareció. Acá está. Subir de nivel. Ahora contemos cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 en comparación de 28 son 10 menos. Ahora lo que vamos a hacer es necesito monedas. ¿Dónde era para comprar monedas? Ah, todavía no ha aparecido. Venga, chicos, pues, sigamos. Como es el inicio del juego, pues tengo que pasar bastantes niveles. Creo que ahorita, otra vez en el 10 me tiene que aparecer al juntar ciertas monedas. Ah, al juntar, tengo que juntar 50 monedas. Espérenme. ¿Qué hice? Venga. ¿Dónde está? Está aquí. Ahora. Cincuenta monedas. Ah, dejémoslo ahí. Venga, creo que vamos a ver de otra forma. Me tiene que aparecer que tenga... aún no has desbloqueado el nivel. Ah, tengo que desbloquear a ese. Ah, espérenme, dice que vamos a hacer editor avanzado, toques repetidos. Aquí le vamos a poner espaciador y aquí le vamos a poner... Aquí le vamos a aumentar hasta...
hasta 100. Espérense. Ah, usémoslo con... Casi. Listo, 100. Démosle guardar. Y ahora sí, tocamos espacio. Bien hecho. Le voy a dejar algo encima. Oh, iba a ir por un vasito de agua, pero ya se, ya sé. Acá. Listo, ya tenemos todo esto. Aquí está. Veamos si la aplicación todavía funciona. Ya tenía tiempo de no usarla. Veamos esta. Falsa alarma. Esta no funciona. Esperé tanto para nada. No mate, güey. Wow, sí funcionó. Sí funcionó, tengo 14.000 diamantes. Sí. Venga, veamos en las monedas. Veamos en los... Este no. No me permite. Venga, quiero comprar. Este no me deja. Pero sí me dejó comprar diamantes, que son los más caros. Usemos este. Otra. Hola, miren esto. Veamos qué más hay. Veamos usar ventaja. Tengo un escudo. Usemos este. Ahí está. Hola, miren esos. Ah, este Happy Mod tiene otra, o sea, otra. No es igual que Lucky Parcher. O sea, esa es una de las diferencias. Pero miren cuántos diamantes. O sea, qué cool. Pero lo malo es que no me permite. Oh, ya vi la técnica. Comprar fichas con diamantes. Vean cuántas monedas. Encontré el método. No me acordaba. Es que tenía tiempo de no jugar este. Esa vez me mantengo muy ocupado y no da tiempo. Ahora sí, vamos a mejorar a ese cabrón. Vamos a mejorarlo. Por 100%. Necesito más dinero. Venga. Más dinero. ¿Cuántos toques le dábamos? 20, va. Miren ahora el solito. Ah, no. De un toque me lo han hecho. Bueno, esto fue con este. Ahora probemos con el Titan 2. Vamos a ver si ya descargó. Vamos a ver aquí dónde está. Creo que no descargó. Vamos a ver desde aquí si ya está. Sin virus. Voy a recalcar que lo estoy haciendo desde acá. Es un emulador de Android. Aquí es. Descargas. Esto no lo hagan, no se registren con Facebook. No lo recomiendo, ¿vale? Desde aquí. Ya, lo último, ya mucho tiempo, ya nos quedan 6 minutos, pero eso, esto,
Creo que vieron esta imagen. Bueno, esta imagen pues representa muchas cosas. Esta imagen pues representa muchas cosas. Ustedes pues sabrán. Pues en informática pues estamos muy vulnerables, estamos muy muy susceptibles a que nos puedan hackear, a que nos puedan robar nuestra información, que seamos víctimas de phishing, víctimas de spam, víctimas de suplantación de identidad, de hackeos, de ransomware, de muchas cosas. Y como en esta vida nada es gratis, nada se obtiene gratis, esas aplicaciones de hackeo son muy buenas, vimos que son muy divertidas, son bastante cool, bastante geniales. Sin embargo, cabe recalcar y cabe decir que estas aplicaciones tienen un trasfondo de por qué son gratis, por qué te dan estos beneficios. Y al momento de que tú instalas esas aplicaciones y las ejecutas, efectivamente la misma aplicación te dice que Google Play, Google Protect detecta que es un virus, pero la misma aplicación te convence de que no lo es. Eso cabe recalcar que hay personas terceras o los programadores que ponen esta aplicación. Certeramente aún no se ha comprobado en su totalidad, pero es por esto que se tienen bastantes hackeos en sus cuentas de Facebook, de cualquier otras. Dado que ustedes instalan estas aplicaciones, ustedes quedan vulnerables a... Tenemos problema con la cámara nuevamente. Cambio, segunda, redundante. Y cabe recalcar que con estas aplicaciones, con estas APKs, pues hay bastante inconvenientes, dado que abrimos puertos al momento de conectarnos a internet, pues dejamos vulnerables nuestros dispositivos como tal. Así que nada, piénselo bien antes de poder hacer esto que hice, recordándoles que lo hice directamente desde un emulador Android. El emulador pues lo desinstalo, elimino ese celular, no tengo mayor información ahí. Veo que es un emulador, así que piénsenlo bien. Para mí pues es bastante genial, bastante cool. Aseguren sus cuentas, aseguren su información y pues no habría ningún problema. Creen contraseñas cifradas de nivel encriptado, no solo frases como tu cumpleaños, frases cariñosas como te amo, o tu propio nombre, 1, 2, 3, o frases tan comunes. Usen números, signos alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas. Y más adelante pues hablaremos de cómo crear una contraseña que no sea vulnerable y cómo ver que esa contraseña, pues en cuánto tiempo un hacker puede descifrar tu contraseña. Eso ya será en otro video, así que con el video de Looking Parcher y con el video de Lucky Parcher y directamente de Happy Mod, pues eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este video. Vean ustedes, analícenlo, aseguren sus cuentas, cuídense de cualquier ataque. Si ustedes no conocen la dirección URL de dónde se están metiendo, de dónde se están ingresando, no ingresen, dado que pueden caer en phishing. Métanse a links que sean HTTPS con protocolo encriptado y certificado. El HTTP es un protocolo pues no encriptado, por lo cual es público, es muy vulnerable. Y así que nada, like, suscríbanse a mi canal y saben que me encuentran en cualquier plataforma social con el hashtag ArmandoGTV_. Creo que se ve, ahí se ve. Y nos vemos en un próximo tutorial.